Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Rasta y bienvenidos, chavales, a un nuevo vídeo de Cazadores de Mitos en el canal de Ian Forever. Bueno, chavales, como os dije, iba a empezar a subir vídeos con la cam, prometidos deuda. Así que aquí tenéis mi cara. He tardado mucho porque la tenía que subir también en mi canal, así que primero era en mi canal y luego aquí. Así que no sé cómo pensáis que era, pero bueno, a partir de ahora haré vídeos con mi cam. Así que nada que decir, chavales, deciros que os guste el vídeo, que repetís el botón de like, que dejéis mitos en comentarios y nada más que decir. También decir que tenéis mi canal en la descripción por si os queréis pasar y todo eso. Y nada más que decir, chavales, vamos con los mitos. Bueno, chavales, vamos a un mito muy polémico. El mito del purificador, un mito que me habéis dicho muchas veces que a vosotros os ha pasado, que si dais un tiro con el SVG en el pie, lo dejas casi muerto y funciona. Y bueno, vamos a comprobar si eso es verdad o no es verdad. Como estáis viendo, estoy aquí con mi compañero, le disparo con el SVG en el pie y como acabáis de ver, no lo mato. Ahora lo repetimos, pero él disparándome a mí. Y como estáis viendo, me dispara en el pie, tira la ola de calor y no me mata. Y lo acabo de hacer como vosotros habéis dicho. Así que el mito está cazado. Ya estamos en el siguiente mito que nos opone a Jan Ponce y nos pregunta si un aliado se pone delante del enemigo y le dispara con el francotirador, la bala traspasa. Así que vamos a comprobarlo. Como estáis viendo, mi compañero, mi aliado se pone delante del enemigo, le disparo y la bala atraviesa. Un poco falso, pero bueno, es Call of Duty. Así que chavales, este mito está confirmado. La bala traspasa al aliado y mata al enemigo. Ya estamos en el siguiente mito, que nos opone Marcos Pérez López y nos dice, si estás seguro de ganar contra todos y hay dos personas juntas y utiliza Capitán Spice, ¿a quién matas? Así que vamos a comprobarlo. Como ya sabéis, entre todos el máximo de bajas que hay son 30, pero bueno, yo lo he puesto en 10 porque lo he hecho en partida privada, así lo hacemos más rápido. Así que como estáis viendo, tengo 9 bajas, queda una para ganar, así que se ponen los dos juntos y tiro los Spice. ¿Y qué pasa? Pues que solo mato a uno, ¿vale? A que vuelvo a repetir para ver si es verdad. Y efectivamente, solo mató a uno. Así que digamos que ese mito está cazado, ¿no? Porque solo mató a uno, así que está cazado. Pasemos al siguiente mito. Y este mito lo pone Fabricio Chávez y nos dice, si pisas una colmena y rápidamente tiras una termita, te salvas o te mueres. Así que vamos a comprobarlo. Como estáis viendo, ahí hay una colmena, la piso, tiro rápidamente la termita y como estáis viendo, me cago un poco, quemo la colmena y no muero. Así que este mito está confirmado. Y este mito es de CEO Gamer y nos dice, el HCXD detecta el del camuflaje activo, así que vamos a comprobarlo. Como estoy viendo, tiro el HCXD, mi compañero tira el camuflaje activo y como estoy viendo, chavales, lo detecta. Un mito muy falso porque se supone que es invisible y no puede detectarlo, pero bueno, lo detecta. Así que este mito está confirmado. Y ya estamos en el último mito y nos lo dice Deti y nos pregunta, ¿se puede bater la bola de enlace con el bate de béisbol? Y bueno, esto es un mito que yo ya lo he hecho y sé si se puede o no. Lo que pasa es que yo siempre lo he conseguido en el agua. Fuera del agua, pues la verdad que nunca lo he conseguido. No sé si es porque no se puede fuera del agua o porque yo soy un manco. Así que os voy a enseñar si se puede dentro del agua o no. Así que como estáis viendo, mi compañero me tira la bola de enlace y como estoy viendo, la bateo y además la mando lejos. O sea, es un mito que me ha encantado, así que Deti, muchas gracias por decirme este pedazo de mito. Y como estoy viendo debajo del agua, se puede batear. Hay veces que la bateas y la recoges, ¿no? Falsamente. Pero bueno, se puede batear. Así que es un pedazo de mito y espero que os haya encantado este mito. Y nada más que decir, chavales, os dejo con el final del vídeo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chavales. Espero que os haya encantado, que reventéis el botón de like, que por supuesto pongáis mitazos en comentarios para continuar con esta serie. Y por último, deciros que si os ha gustado este vídeo, tenéis en la descripción mi canal por si os queréis pasar, que subo vídeos parecidos a este. Vídeos de ese estilo, subo easter eggs, secretos, misterios, todo relacionado con Call of Duty Black Ops 3. Así que un saludo y nos vemos la semana que viene.